en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, la Vicerrectoría Académica tiene a cargo el liderazgo y coordinación del proyecto Plan de Formación y Desarrollo Profesoral, dando cumplimiento a la vigencia 2021. Las metas o estrategias fueron: viabilidad y sostenimiento de las comisiones de estudio doctoral para los docentes de planta, mecanismo que ha permitido incrementar el número de docentes de planta con título de doctorado. En 2021 se contó con 9 comisiones de estudio de doctorado para igual número de docentes de planta distribuidos así: Facultad de Educación, 3. Facultad de Ciencia y Tecnología, 2. Facultad de Bellas Artes, 1. Facultad de Educación Física, 1. Facultad de Humanidades, 1. E Instituto Pedagógico Nacional, 1. La oferta y desarrollo de cursos y diplomados se mantuvo independientemente del tipo de vinculación, destacándose el curso en Ética de la Investigación, el diplomado en evaluación ofertado por la Facultad de Bellas Artes para sus docentes y los cursos de idiomas a través del Centro de Lenguas. En el segundo semestre del 2021, se adelantó en conjunto con las facultades la formulación de la propuesta del Plan de Formación y Desarrollo Profesoral de la UPN. Modificación de los criterios en el Consejo Académico para avalar las solicitudes de año sabático por parte de los profesores de planta. Apoyo en descuentos en el valor de la matrícula a profesores catedráticos y ocasionales para llevar a cabo maestrías y doctorado en la universidad. En cuanto a la asignación y reconocimiento de puntaje para los docentes de planta y ocasionales en 2021, se asignaron los puntajes correspondientes según las solicitudes recibidas. En total, para los docentes de planta se asignaron 2.555,1926 puntos salariales y 6.627,6143 puntos de bonificación. Para los docentes ocasionales se asignaron 3.787,5977 nuevos puntos.